Isabel. Isabel. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña junto a la cascada. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimado el brazo por el chicotazo de una rama. ¿Cómo te has hecho esto? No tiene mayor importancia. Solamente es un rasguño con una rama. Vale. Lo importante es lo que tenemos que preparar ahora. No te preocupes, él no suele cerrar la puerta hasta más tarde.
De todas maneras, si fuese así, puedes abrirla con la mía. Vale, sí. Ya me dijiste. La puerta la suele dejar abierta. Sí. Los perros no estarán tampoco. No. Ya le dije al capataz esta mañana que se los llevara él a su casa, que llevaba yo varias noches sin dormir. Tranquilo, vale. Por eso. Perfecto. ¿Vale? Vete a casa de tu prima, que te vean y que nos sirva de coartada. Y no aparezcas por allí hasta dentro de 2 o 3 horas. Vale. Diego, ten cuidado por lo que más quieras. Te tendré cariño. Sin mirarse ya, se separaron de la cabaña. Él se volvió un instante para ver su cuerpo en la distancia. Se alejó a su vez, parapetándose entre los árboles que bordeaban el camino, hasta distinguir la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El capataz no estaría a esa hora, y no estaba. Empujó la puerta semiabierta de la fachada y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala amplia, después 3 puertas cercanas. Al fondo, una escalera alfombrada. En lo alto, el salón superior. Entonces la pistola en la mano, la luz que proyectaba el ventanal, el respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.